Había venido acá al pueblito Guanaco, Enrique Delfo, un gran amigo, que, bueno, él tocaba bien el acordeón, tenía un grupo, ellos tenían un grupo de tres, era el cuñado, el hermano, o sea, uh-huh. Y la señora, y bueno, hacían muchos bailes en ese tiempo, y pues, yo que escuchaba el acordeón, nosotros que siempre fuimos muy interesados en la música, fui a enseñar el acordeón, así que de ahí empecé a aprender, y también fuimos a aprender con Lito en esos tiempos, con el profesor, con el gran profesor Logioco de acá de Pehuajó, un señor, un hombre maravilloso. De quedarme sin tu amor. En un lugar insólito, porque estábamos trabajando en la estancia en Nueva Escocia, de Guanaco, y estábamos trabajando con Ubaldo juntos, y bueno, él tenía intenciones también de comprar un equipito de guitarra, y pues yo ya tenía el acordeón y tenía ganas de hacer algo con la música. Y entonces se compró una. La madre le compró un equipito de guitarra que era insólito también porque era de chapa. De chapa, cosa que increíble. Desde chico, desde pequeño, siempre soñé con tener un grupo musical. Por eso que en la secundaria siempre le decía a Ocha Tetamanti, yo voy a formar algún día un grupo musical. Y pasaron los años, casualidad, que nos encontramos en los escenarios junto a Bocha Tetamanti nuevamente, él como locutor de Grupo Sarampión y yo como cantante de Oasis. Después le comentamos a nuestro querido hermano, a Hugo, que también se prendió en la idea, y ahí empezamos a reunirnos y a juntarnos así los sábados y domingos para ensayar y para ya armar entre tres. Después había que buscar algún otro integrante, pero ya fue mucho más fácil. Listo tocaba la guacharaca que se usaba en ese tiempo. Un pedazo de caña ahí cortadito con la sierra, y como es, yo hacía acordeón y, uh-huh. y hubo guitarra. En ese tiempo ni bajo teníamos porque uh-huh. era bastante difícil, además no había tanto músico en ese sector de donde nosotros estábamos trabajando, así que al principio fue bastante bravo armar el conjunto. Vivía tocando la guitarra todas las noches, sobre las 4 de la mañana venía alguien y seguía tocando la guitarra, ¿viste? Sí, era la relación. O sea que siempre hubo música en... Siempre hubo música. Ellos se venían a Pehuajó y Hugo agarraba un cosito, un tronco, que le había puesto todo cosito a los costados y tocaba el bandoneón. Y nosotros agarrábamos, o si fuera una vez lo que fuera, y armábamos una orquesta y tocábamos cuando ellos se iban, venían a Pehuajó. Bueno, y la orquesta puede haber sido en el 67, no sé, por ahí fue antes, ¿viste? Yo me acuerdo de eso. Claro. Que fue que en el compromiso mío tocaron y capaz que ha sido el que ya tenía la orquesta. Uh-huh. Y bueno, después nos fuimos, ahí sí me acuerdo bien, nos fuimos a Guanaco y ahí ensayaban en la casa de mamá, y cuando uh-huh. Hugo se fue a la colimba, ahí me empezaron a poner a mí. Ajá. ¿Vos tuviste participación en algunos bailes? En algunos bailes, no sé si eran dos o tres, no me acuerdo seguro. Sé que Smith, sí, porque esa foto es de Smith. Y después Guanaco, y yo no me acuerdo si era Moctezuma, Hortense, no sé dónde, cuando iba para allá, para el lado de Smith. Maraca,
y si no, la caña, que le decían, o la guacharaca. O sea que los cuatro hermanos, de alguna manera, siempre participaron musicalmente. Sí, al principio sí, siempre. Y bueno, después me querían estudiar el violín. Ajá. Que estudiara el violín. Bueno, ya después con el asunto del casamiento, esto y lo otro, vine para acá. Mis inclinaciones musicales comenzaron en 1965. Junto a mis hermanos Elvio y Hugo y Lito Mainetti en Elvio y sus Tropicales, donde yo tocaba timbaleta. Con el paso del tiempo decidimos cambiarle el nombre al grupo, donde hubo nuevos integrantes. Pasamos a ser Grupo Electrónico Moderno con Héctor Francisco Caldiero y Hugo Manuel Caldiero, donde yo paso a tocar batería. Cuando veía a una mujer tocando, le llamaba mucho la atención a la gente. En esa época no era muy común ver a una mujer en ese rol. Creo que fui la pionera. En un momento estuvo mi hermana Raquel, bastante tiempo estuvo, pero de a poquito fue agarrando y nos sirvió una maravilla porque anduvo muchos años con nosotros. Uh-huh. Sí, andaba muy bien y era justita Raquel. Había empezado a estudiar guitarra con Hugo, tendría alrededor de 12 años, y la verdad que me encantaba la guitarra, me había entusiasmado mucho. Hugo era muy, muy bueno, me incentivaba mucho, más allá de lo que me tiraba para estudiar, me daba canciones para sacar canciones, entonces eso me incentivaba mucho. Y bueno, y me empezó a tirar tonos y acordes. Y bueno, cuando cumplí los 13 años, un día estaba rindiéndole la clase, y porque me atendía él, me enseñaba dos veces por semana en Guanaco. Y bueno, me pregunta si me gustaría tocar en ese momento. Obviamente que a mí me tomó totalmente de sorpresa. Y obviamente que le dije que sí, que me encantaría. Eso quedó ahí, y al tiempo me llamó un día que estaban ensayando para que fuera a ensayar. Ya me había pasado algunos temas como segunda guitarra. Y bueno, y fui a ensayar. Y ensayé y me dice, bueno, el sábado tocamos en Smith y vas a tocar dos temas, dos o tres temas. No me acuerdo bien si eran dos o tres temas que yo iba a tocar como segunda guitarra. Y bueno, y toqué. Y la verdad que no me acuerdo ni los temas que toqué, la verdad que no me acuerdo, pero me acuerdo que me temblaba el cuerpo, era algo increíble, porque nunca me había imaginado. Pero me encantó. Estuvimos siempre en Guanaco, en ciertos lugares, en casa, en la casa del señor Caldiero también, que nos prestaba para que ensayáramos. Y de ahí viene que Huguito, Hugo Caldiero, que siempre andaba con nosotros ayudándonos a cargar y a acomodar los cables, era el que acomodaba todo, él armaba todo el equipo, le encantaba. Y bueno, después en un momento integró el grupo con nosotros, un músico maravilloso, muy centrado, muy, muy serio,
y muy responsable. Arriba del escenario era una seguridad muy, muy, muy buena. Yo estaba justo yendo al secundario en ese momento y se me complicaba un poco para estudiar. Entre los ensayos y el estudio se me complicaba un poco, pero bueno, la verdad que fue muy bueno. Fue muy bueno, fue muy lindo, fue una época excelente. Me gustó muchísimo y cada vez me entusiasmaba más. Teníamos toda la zona, recorríamos toda la zona y bueno, las exigencias del público nos llevan a una nueva incorporación de un integrante, Jorge Alberto Más, donde también le cambiamos el nombre al grupo y pasamos a ser Grupo Oasis. Al principio anduvimos muchos años sin teclado, que mucho la gente nos preguntaba. El hecho de que no teníamos teclado llamaba la atención también, porque era solamente con guitarra, bajo y batería. Pero después, en un momento también lo tuvimos a este muchacho, a Jorge Más, a Catulito querido, que era un músico extraordinario, así que nos acoplamos muy bien a él. Él era muy inteligente, muy buen músico, muy bien tecladista, así que no vino re bien. Yo estuve dos veces con el grupo Oasis, en el año 74 al 78, en la primera etapa, y un segundo periodo por el año 81 al 83, más o menos. Un grupo humano excelente. Era una familia, como, bueno, los hermanos Correa, los tres, y después estaba Lito. Y en la primera etapa estaba Hugo Caldiero, en la segunda guitarra, y estaba Pancho también, el recordado Pancho Caldiero. En el segundo periodo ya no, tocábamos Hugo, Néstor, Lito y yo, tocábamos los cuatro solamente. Hay una foto por ahí de este periodo. Y bueno, yo lo que tengo para decir, los recuerdos que surgen de aquella época, era que se trataba de una familia, de una familia donde de última... el más extraño a ella era yo, y sin embargo no había ninguna diferencia. Teníamos un trato excelente, nos llevábamos muy bien, era muy divertido, digamos, a pesar de que lógicamente el trabajo se hacía con toda la responsabilidad, en un grado de compañerismo muy importante. Yo no recuerdo haber visto nunca ni siquiera un intercambio de opiniones entre los integrantes. Era una relación excelente, era una familia. Con el tiempo se acopló Panchito Caldiero, un gran recuerdo también para él, porque estuvo muchos años con nosotros, colaborando, haciendo la locución, y hacía su trabajo muy, muy correcto, muy, muy bueno. Le daba otro realce al grupo también. Bueno, en la agrupación Oasis estaba Pancho Caldiero, sí, en algún momento sí, estuvo sí. Pancho. Y alguna vez que no estuvo Pancho me tocó a mí hacer Oasis, poquitas veces, pero me tocó un par, sí, sí. Y era eso, era el uso normal, Pancho, Bocha Tetamanti, antes los sudamericanos, Pepe Basso en su momento presentaba también era presentador de músicos, todos hacíamos eso, hay un montón que hacíamos eso. Y a mí me vino bien porque eso me dio agilidad, me metió en los medios. Después yo empecé con el ET22 a esa edad también. Pero el tema bailes pasó por ahí. Y después era tema, presentación, apertura, cierre de momento para ir a una pausa y volver en un ratito, una segunda entrada. Eso lo manejaba todo el locutor. El cantante lo que hacía era cantaba y saludaba.
y nada más. Después la presentación del tema, el armado, todo eso lo hacía todo el que presentaba. Empecé a ensayar todos los temas y un poquito más y un poquito más, y hasta que un día me puse a cantar, como me gustaba mucho cantar. Empecé a cantar en mi casa y le presenté un tema a Hugo y le gustó. Lo ensayamos en el grupo y a partir de ahí empezamos a cantar. Cantaba una parte Lito y otra parte cantaba yo. Y bueno, ahí espectacular. La verdad que a partir de ahí todo sobre rieles. Yendo para adelante, siempre en positivo, y eso es lo lindo y lo importante y lo hermoso de toda esa época mía en Oasis. Cuando arrancamos, es infernal, no se va a poder creer. Arrancamos en dos cochecitos forá. Uno era 29 y el otro del 31, que lo tenía Don Bainetti, el padre de Lito. Así que arrancamos con dos forá. Cuando íbamos a la zona de Esmir, esa zona, y se veían, cruzábamos la cantidad de sulky, vagoncitos, con la gente que iba para los bailes de ese tiempo. Uh-huh. Era una locura. Y me acuerdo como una anécdota que me da risa, que en un lugar, no sé si era el séptimo de zona de Casar, algo de eso, que llegamos bastante tarde, se nos hizo un poco tarde porque todos trabajábamos. Y bueno, cuando llegamos al baile, yo venía manejando el autito, y al querer estacionar, porque estaba lleno de gente, había cualquier cantidad de vehículos, y cuando estacioné, yo ni cuenta me di. Y parece porque el forá tenía las llantas de rayos, y tenía salido para afuera en la parte de la llanta, así que cuando estacioné parece que agarré un Renault, un 4L, no sé qué era en ese tiempo. Y bueno, cuando estábamos haciendo el tropical, había un chico, nosotros mirábamos, y Lito me dice, en el río del escenario, me dice, mirá que te están señalando a vos, y había un pibe que estaba señalándolo al padre. Y le decía, ese fue, dice, porque parece que el chico me había visto a mí que le había rayado el auto. Así que yo ni cuenta me di. Nosotros bajamos apurados para bajar los equipos y ni cuenta me di. Así que más o menos la cumbia que estábamos haciendo duró una hora y media, más o menos. No, lo corté, le decía yo a Hugo Caldiro, que estaba arriba.